Lo hago por su bien. Después de todo, la que se asusta es usted. ¿Y no tengo motivos para ello? No, porque no soy lo que usted se figura. ¿Cómo? ¿No es usted un caballero? Sí, soy un caballero, pero mi manera de entrar le ha podido hacer creer otra cosa. Pero, ¿por dónde ha entrado? ¿Cómo viene de afuera? Oh, porque de dentro es muy difícil entrar. He entrado por el jardín. ¿Por el jardín? ¿Y cómo ha podido entrar por el jardín? Porque había una escalera sobre la valla. ¿Una escalera? ¿Quién ha podido poner una escalera en la valla? Yo. Pero... despierta tanto la mutua confianza como el conversar. Yo creo que ya empezamos a ser buenos amigos. ¿Y ha inventado todo esto para conseguir mi amistad? Se extraña. El amor lo justifica todo. ¿Conoce la historia del duque de Medinaceli? Se enamoró locamente de la embajadora de Francia y por tenerla unos segundos en sus brazos dio una gran fiesta. Y durante ella prendió fuego a su palacio. Supongo que no irá usted a quemar mi casa. Ay, no creo que sea necesario. Pero, ¿desde cuándo me conoce usted? ¿Pero de verdad no se acuerda de mí? Francamente, no recuerdo. Fíjese bien, fíjese. No recuerdo. ¿Y esto? ¿No le recuerda nada a esto? ¿En la piscina? No, mujer. ¿Y esto otro? Fíjese ahora. Pues la verdad no caigo. ¿Os explica claramente o no le entiendo? Pero no recuerda que me atropelló usted con su topolino. ¿Y cree que voy a acordarme de toda la gente que ha atropellado con mi topolino? Hombre, toda no, pero de mí. ¿Se cree usted un don Juan? Así me llamo, por lo menos. Un nombre no es bastante. También tengo un apellido. ¿No se llamará usted Tenorio? No, me llamo Pizarro. Que no me negará usted que también fue un conquistador. ¿Y cree que todas las mujeres están locas por usted? Creo solamente lo primero. Pues yo creo que ya hemos hablado bastante. Sí, debemos pasar a la acción. Si se acerca, grito. No es necesario. Además, no se lo aconsejo, así la oigo perfectamente. ¿Qué pensaría si la encontraran aquí conmigo? Pues diré que es usted un ladrón. Ah, nadie la creería. Tengo yo aspecto de ladrón. ¡Váyase! ¡Qué disparate! ¿Sabe por qué no ha salido usted esta noche? Pues porque no había cama para mí. No había cama para usted, porque yo me había adelantado llevándomelas todas. Todas menos la de su marido, naturalmente, que a estas horas debe andar preguntándose por qué va el tren vacío. ¿Y ha sido capaz de hacer eso? Eso y mucho más, si hubiera sido necesario. Váyase, se lo suplico. La quiero, Fernanda, la quiero. Pero no comprende que puede venir alguien. ¿Y qué importa? Pues dígale que soy un pariente suyo, un primo que acaba de llegar de viaje. Eso es lo que siempre se dice. Que seré ella. Eso,
¿Qué digan ustedes que se veía? ¿El mar? ¡Uy, el mar! ¡Dice el mar! ¡El mar! La montaña, la montaña. Pontevedra. Eso hubiera sido muy gracioso. Bueno, que se veía, caramba. Pues se veía... ¡Se veía una tapia! Y cuando mi marido, contó al conserje, anda por ahí, cuéntale lo que ofertaste al conserje. Pues fui y le dije... ¡Fui y le dijo! Pero no me gusta de ti, que tiene una vista espléndida, si solamente se vio una valla. Entonces fue el conserje y le dijo, pero no me negará usted que se ve espléndidamente. Ay, ¡qué gracioso, ¿verdad? Y graciosísimo. Pero me reí más las 4 o 5 primeras veces. Este señor, lo importante es que te he sorprendido con él. Roberto, yo te juro. Temes mi represalia, ¿eh? Temes mi represalia porque sabes que voy a llegar a donde tenga que llegar. ¿A dónde va a llegar usted? Usted se calla. Roberto, estás obcecado. Todo lo que estás pensando es mentira, mentira. No se puede destruir en un momento la seguridad de tantos años. Y te quiero, Roberto, te quiero a ti solo. Eso es verdad, precisamente me lo estaba diciendo a mí. ¡Niegas, eh! ¡Niegas! Niego porque es mentira. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Dices que es mentira! Lo que pasa es que eres un desconfiado. ¡Yo! Acuérdate de aquella vez cuando me encontraste en el bar del Rich hablando con aquel japonés. ¿Cómo te pusiste? Porque lo que me contaste del japonés era un cuento chino. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Me quiso hacer creer que el japonés era primo suyo. Ah, primo. Bueno, podía ser un primo lejano. Y vaya, es que no se pueden tener primos japoneses. Sí, seguro que Hirohito tiene alguno. ¡Calla! ¿Y por qué? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Qué queja podías tener de mí? No te mimaba todas horas. No te consentía todo lo que había que consentirte. No te prometí hasta un Renaúl de esos de México. ¡Contesta, Fernanda, contesta! Conteste usted, Fernanda. No contestas, ¿eh? ¡No contestas! Puede que esté comunicando, ¿eh?
prepárese a morir, que se ha acabado la comedia. No, falta todavía un acto. Bueno, pero se va a hacer sin usted. Robertito. ¡Me ha matado! ¡Dios mío, qué has hecho! ¡Has matado a un inocente! ¡Inocente, eh! ¡Inocente! ¡Ay! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¿Qué es para este señor? Chico, a mí todo esto me parece exagerado. Pues, sí, si te digo la verdad, al principio sentía un poco de arrepentimiento. ¿Pero qué quieres que haga? Si la Chati se ha empeñado en ir a Barcelona. Sí, pero a costa de darle un disgusto a Fernanda de Oro. Yo estaba también preocupado. Pero... Ah, que no te debo este mi celular. Pues ya veré. Hay una manera a la casa de Cordada. ¿Me permite que es que está prohibido fumar? No ha sospechado nada ella. Está más despistada que un varón. A eso sí, hemos estado haciendo suposiciones y siempre veía un final trágico. Pobrecilla. Pero es que la Chati se ha empeñado en ir en su topolino. ¿En su topolino? ¿Pero vais a hacer el viaje en topolino? Con un topolino se puede ir a cualquier parte del mundo. ¡Señorito! ¡Señorito! ¡La señora! Que se ha puesto malísima, que se ha puesto... Que yo que sé cómo se ha puesto. ¿Pero qué le pasa a la señora? No vaya, que ya te ha traído entre Francisca y la guardia, que casualmente se va a la cocina. Esa historia que se va a la cocina. Fernanda, ¿qué te pasa? Aquí, recuéstala aquí. Fernanda, ¿qué te pasa, por Dios? Fernanda. No, si ya decía yo que los viajes no conducen a nada bueno. Todavía no han salido y fíjense ustedes. A mí me parece que se ha tomado el frasco ese que había para matar polillas. ¡Se ha envenenado! ¡Pobrecilla, cielo santo! Menos mal que haya sido una la que echó esa porquería a la sopa, si no, menudo se hubieran puesto. Pero no vive algún médico por aquí cerca. Sí. Doña Leocadia, ha avisado ya.
envenenado, claro. Doctora, que se ha envenenado. Que tiene una intoxicación, vamos. Anda, ¿y por qué no me lo ha dicho a mí? No se debe tomar nada sin consultar con el médico. Pues ahora tendremos que hacer un lavado de estómago. ¿Quiere usted un lavado de estómago? Pero usted quiere que tengamos de todo. Pero bueno, es todo.